guys, this is Ever Forever. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Ever Forever. Hey guys, this is Ever Forever. Otro día más grabando desde mi hermosa casa. Este día estaremos hablando de las cosas que más extraño de Washington D.C. Las cosas y las comidas que estamos, que extrañamos, ¿verdad? Bueno. Una de las cosas más grandes que yo extraño es, yo soy salsero de corazón. Puedo bailar salsa, me gusta. Extraño ir a Chelsea's en Georgetown a bailar. Bailar con una cubana, gran amigaza mía. Bailar con las colombianas, bailar con los boricuas. Visitar Cecilia's Nightclub, que ahora se llama The Salsa Room, en Virginia. Me recuerdo de todos los lugares donde visitábamos y salíamos por las noches, hablando de trasnocharnos. Siempre terminábamos comiendo en el Pierre Cochon en Georgetown, desayunando unos Egg Benedict con un cafecito extra, y si querías echarte un par de heladas after hours, después de las horas ya no debidas, Pierre Cochon te las servía en un vaso blanquito. Son bonitas experiencias que siempre me recuerdo y las llevo conmigo. Ahora que vivo en El Salvador, es totalmente diferente porque hay lugares donde se baila salsa, pero no es el mismo son, no es el mismo ritmo. Estamos acostumbrados a la salsa, a la verdadera salsa, no la salsa de show, como los bailarines que bailan atrás de Jerry Rivera y todo eso. Esa es una salsa show, ¿verdad? Pero sí, de vez en cuando bailamos en la casa. Estoy tratando de enseñarle a mi esposa para que no me pierda el paso. Visitar muchos lugares como en New York City, Copacabana, que ya lo cerraron. Eran los lugares de place to be en aquellos tiempos. Las comidas, ir a la Georgia Avenue y pedirte unas alitas de pollo de los chinos. Me recuerdo que le decías a los chinos, hasta español hablan, 5 alitas de pollo con arroz. Vamos a sonar. Ya. Los chinos, ¿verdad? Alitas de pollo con steak and cheese. Aquí en El Salvador los hacen, pero no con ese toque de chino, de los carry out, de los chinos. Los wonton soup, ¿verdad? Que son especiales los chinos para cocinar eso. ¿Qué más? Por el lado de Maryland, por Wheaton, era un restaurante peruano, no me recuerdo cómo se llama, sobre la University Boulevard y la Georgia Avenue. Chupe de camarón. ¡Wow! Tremendo. O sea, en El Salvador es una sopa de camarón, pero ellos lo hacen en crema, bien rico. El chupe de camarón, riquísimo, riquísimo. Visitar los restaurantes colombianos, la paella, la bandeja paisa. La bandeja paisa, tremendo plato para 2 personas. Las pupusas siempre en Estados Unidos, ¿verdad? Aunque son de maseca, pero son ricas en cualquier parte del mundo. Ir a los restaurantes de Georgetown, donde los chinos te cocinan en la mesa y te tiran la comida al plato. Yo me quedé sorprendido con esos chinos que están cocinando los camaroncitos, papá. Te lo salpique y te cae en el plato como que le puso pega. Y tú te quedas sorprendido cuando te tira la comida y sentís que te va a caer la comida en el pecho. Esos espectáculos que dan con el fuego. Bonito, bonito. Georgetown. Me recuerdo que trabajaba en una tienda que se llamaba Merry Go Around en Wheaton Plaza, que ahora es una plaza bien bonita. Y siempre que salía en mi break, siempre iba al Roy Rogers. Me gustaba el pollo de Roy Rogers, que estaba adentro de la plaza.
bien crujiente. Otra comida que extraño bastante y que en estos días vamos a ir a Honduras, porque en Honduras lo tienen, papa chicken, popeye, el arrocito, Cajun rice. Son tantas comidas que me recuerdo. Pero nosotros aquí en El Salvador tenemos unas comidas también especiales, especialmente los mariscos, ¿verdad? Las pupusas que hace mi esposa con el queso chalateco, puro queso, queso achiclado. Tenemos mucha variedad de comida en El Salvador, ¿verdad? Aquí tenemos restaurantes peruanos, hay restaurantes cubanos. De por sí, un saludo para Marely y Raizel, que se encuentran en La Palma. Creo que mañana los visitaremos y estaremos grabando con ellos. Ellos cocinan en especial en la ropa vieja, que traducida al salvadoreño es carne deshilachada, pero con un sabor cubano. El ají que preparan los cubanos, machacadito. Disfrutar de un trago Long Island Iced Tea, pero bien preparado, ¿verdad? No como que esté de limonada. Lo he probado en los hoteles de aquí, a pesar que son hoteles de 5 estrellas, pero sorry, no pasan el examen. Un Cuba Libre, caminar por la Columbia Road y ver todo el vecindario salvadoreño, que todo eso ha cambiado ahora. La Mount Pleasant, ¿verdad? El 7-Eleven de la Mount Pleasant, me recuerdo muchísimo. Siempre me movía por esa área porque yo jugaba fútbol en la cancha de la 16, en la Polvosa. No me recuerdo el nombre de la high school, que corresponde a la high school. Ahí jugamos fútbol por mucho tiempo con el equipo del Gordo, se llamaba La Mara, Jorge González. Un saludito, Jorge, si me estás viendo allá en Washington. El heredero de un edificio entre la Columbia Road y la 16. Ya tiene como 50 años el Gordo de vivir por ahí. Te felicito, Gordo, saludos. Al Príncipe también, que siempre me recuerdo de él. Él vive en Maryland. Son muchas cosas que recordamos. Y no las extraño, porque ya lo viví. Y lo vivido es siempre, volviéndolo a pensar, es volverlo a vivir, ¿verdad? Ir allá por el lado de Delaware, agarrar el ferry de Delaware para New Jersey, ¿verdad? Donde están todas las ruedas, donde firman el programa New Jersey Shorts. Wildwood, New Jersey, ya me recordé el nombre. Lindo por esos lados, subes y agarras para los casinos de Atlantic City, luego agarras para New York City, visitar Baltimore City, bonito. The Harbor, los museos, el acuario, ir a las calles prohibidas en la noche de Baltimore, la vida nocturna, los street joints. Me recuerdo que íbamos con mi hermano menor, que en paz descanse, a dar un par de vueltas por el lado de Baltimore, Maryland. Yo soy un hombre playero, siempre me ha gustado la playa, yo soy negrito de sol. Ir a Ocean City, ¿verdad? Había un lugar específico, en esos tiempos se pagaban $12 la entrada Secrets, por el lado del Bayside, por el lado de la bahía, y teatro por un lado, discoteca por un lado, un barco estilo bar en la arena, montarte en esos flotadores y que la mesera te lleve la bebida hacia el flotador, estar disfrutando con tus amigos, pasan los jet skis al lado tuyo. Bonitos recuerdos, como ir a Virginia Beach, ¿verdad? Pasar el túnel de Maryland por el lado de Ocean City hacia Virginia Beach, que son unos túneles donde pasan los portaaviones cuando salen de Norfolk, Virginia. Los portaaviones del ejército, de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Uno de salida, uno de entrada. Hay dos túneles que se hunden abajo del brazo de mar. Son cosas impresionantes, ¿verdad? Que solo en unos países del primer nivel los vas a ver esas cosas. Ir a Morro Beach, Carolina del Sur.
Me recuerdo que los tres hermanos hicimos un viaje desde Washington, D.C. hasta Miami Beach. Íbamos al Festival de la Calle 8. Nos tardamos 18 horas solo parándonos en las áreas de receso para ver si orinar y comer algo rapidito y seguir el camino. Pero era reventón. Nomás llegábamos a Miami, era reventón. Reventón total. Spring Break. Llegamos para Spring Break y ahí mismo se hacía el Festival de la Calle 8. Son cosas que no existen en El Salvador, pero algún día llegarán por aquí. Buenos momentos que pasamos por ahí, ir a las playas de Malibú, California. Tuve la dicha de ir dos veces. Aguas heladas, pero lindos. Los boardwalks son intensos. Ir a al Popeyes. Tengo un deseo de comer Popeyes, pero tremendo, tremendo. Alguien que venga para El Salvador, tráiganme. Popeyes, chicken. Me gusta ese pollo, crujiente, bien, bien doradito. Otra de las cosas que extraño muchísimo es hacer los cookouts en los parques. Me gusta de que como toda la gente trabaja y el domingo es el día cuando tienen descanso y nos ponemos de acuerdo todos. Bueno, yo llevo la carne, yo llevo el pollo, yo llevo la bebida, yo llevo la cerveza, yo voy a aportar el arroz, yo voy a llevar las cosas para la ensalada y cuando menos sentimos, somos 20 los que estamos en un parque disfrutando de una carne asada en las parrillas, a la parrilla. Todo eso lo extraño. Eso lo hago yo en mi casa ahora. Reúno un par de vecinos, amigos, familiares y hacemos los asaditos, la gallina india, ¿verdad? Que eso sí, la gallinita india en Estados Unidos, no me recuerdo que nunca la probé. Hoy que vengo a El Salvador, estoy hasta, no empachado, pero me encanta. Siempre hacemos una sopita de gallina, sopa de pollo, carne asada. ¿Qué más les puedo contar? Hay tantas cosas en Estados Unidos que uno las recuerda, pero a pesar de que todo eso lo extraño, ya lo viví, ya lo gocé. Lo único que nunca encontré en Estados Unidos fue la paz de poder vivir tranquilo, sin el sofoque de los bills, los cobros, ¿verdad? Y una vida que hay que despertarse trabajando y acostarse trabajando. Eso sí no lo extraño en Estados Unidos. Eso, el frío, se lo regalo a los gringos. El frío, yo desde octubre empezaba a invernar, no me gustaba el frío para nada. Y aún así le hicimos fuerza porque yo en El Salvador tengo familiares, pero así la familia, como mi madre, mi padre, mis hermanos, siempre estuvimos todos en Estados Unidos, entonces no tenía el motivo por qué regresar a El Salvador. Pero gracias a Dios tomamos la decisión y nos regresamos. Y ustedes han visto mis videos anteriores y así es como vivimos, así como la gozamos y así como la pasamos diariamente. Yo les recomiendo a toda la gente que esté en Estados Unidos que trabajen, que piensen lo que vayan a hacer, que compren un terrenito. Si todavía no tienen pensado venirse para El Salvador, compren un terreno. Ya cuando tengan el terreno, hagan una champa de lámina. Así cuando ustedes vengan a pasear, ustedes visitan su lugar y ya no les pega el sol ni el agua. Tienen un techito, aunque sea de lámina, humildemente. Y luego con el tiempo ustedes van a ir entendiendo que tener una casa en El Salvador, en su tierra natal, vale 1 millón. Otro de los restaurantes que sí extraño bastante, que ya lo tenemos en El Salvador, es Olive Garden. Cuando te sentás y te sirven esa olla llena de ensalada y te pedí un fettuccine Alfredo con camarones o un fettuccine a la marinara con la salsa rojita o una paella. Bonito es ese restaurante. Hoy lo tenemos, está en Torre Futura, Olive Garden, buenísimo. Tenemos muchas comidas americanas, muchas comidas rápidas en El Salvador ahora. Ah, no, no hay nada que envidiar de Estados Unidos, pero hay diferentes comidas que sí me recuerdo de ellas, pero no hay aquí en El Salvador.
recordar aquel pollo peruano que estaba en la ruta 7 y la 50. Pollo a la brasa con ese toque peruano y la salsita celestita donde metías el pollo. Riquísimo ese pollo. Aquí tenemos en Chalatenango uno casi similar, que de por sí yo he platicado con el señor, y el señor vive en Estados Unidos, el dueño, el propietario, él vive en Estados Unidos, y le pregunté que si esa receta la agarró de los peruanos, y me quiso decir que sí, que no, pero yo sé que de ahí la trae, porque ese es un gourmet peruano, ¿verdad? Pollo a la brasa, con su salsita especial. De por sí, hoy la salsa te la venden extra, porque es el deleite del pollo cuando tú lo sumerges y lo comes, ¿verdad? Bueno, recordándole, yo soy Ever Forever, hoy estoy un poquito peludito, nos estamos dejando crecer el pelo. Suscríbase a mi canal, denle like, comparta con sus amigos y dejen sus comentarios, déjenme qué le gustaría escuchar de mí con respecto a Washington, con respecto a Estados Unidos, con respecto a El Salvador, con respecto a cómo venirse a vivir a El Salvador, qué lugares puede visitar en El Salvador. Hey, a pesar de que soy bilingüe, siempre toda la gente me dice, métase en tours, haga tours. Hey, yo conozco El Salvador de pie a cabeza. Y les voy a dar un dato muy especial. ¿Saben por qué me he hecho youtubero? Por la razón de que yo todos los días, por ejemplo, mi esposa trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo, no lo perdonamos. Como podemos estar en la Unión con Chagua, como podemos estar en la Barra de Santiago, o como podemos estar en Citalá, a la frontera de Honduras, o podemos estar en La Libertad, allá abajo. Esa es una de mis pasiones en El Salvador, andar viajando, gozando, disfrutando, conociendo playas. ¿Quiere conocer todas las playas de El Salvador? Contacte a Ever Forever, soy playero y las conozco todas. Contácteme, mi número telefónico es 6107-3947 y se los voy a dejar en la descripción. Yo soy un amigo de corazón, tenemos mucho a Dios en nuestro corazón, entonces compartir es bendición. De esta manera me despido, Ever Forever, otro videito más desde mi hogar, y cuídense, hasta la próxima.